Desde que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que Manuel Bartlett podría ser el próximo director general de la Comisión Federal de Electricidad, causó polémica en todos los sectores. Por lo anterior, Bartlett ha sido objeto de ataques y descalificaciones, por lo que AMLO salió a su defensa. AMLO declaró: "El licenciado Bartlett, desde hace muchos años, ha estado defendiendo la industria eléctrica nacional, por eso decidí proponerlo para ser el director de la CFE". Agregó que la defensa de Bartlett del sector eléctrico ha sido por más de 15 años y que la experiencia en las secretarías de Educación y Gobernación fue factor para que se decidiera dicho nombramiento. Presentación del equipo que se encargará del desarrollo del sector energético en México: Rocío Nale, Secretaría de Energía; Alberto Montoya, Subsecretario de Energía; Octavio Romero, Director General de Pemex; Manuel Bartlett, Subdirector de la CFE; Carlos Morales Mar, Subdirector de la CFE; y Luis Abelardo González estará al frente de la Coordinación de Políticas de Energía Renovables. Posted by Andrés Manuel López Obrador on Friday, julio 27, 2018. Por su parte, el senador Bartlett Díaz afirmó que la embestida en su contra proviene de quienes tratan de golpear con ello a AMLO, pero también del grupo que se ha beneficiado de la política neoliberal impuesta en décadas recientes y no quiere perder sus privilegios. Reveló que incluso los consejeros independientes de la CFE elaboraron un escrito en el que sostienen que no reúne el perfil para dirigir esa empresa. A ellos, así como a otros actores políticos, el senador les aseguró que tiene capacidad para el cargo y les recordó que desde el año 2000 ha participado intensamente en el debate nacional sobre la industria energética del país, por lo que conoce a fondo el problema y sabe cómo resolverlo. La CFE dejará de ser negocio para algunos y se le devolverá su función social. Para ello, explicó, se apoyará en sus 50 años de experiencia en el sector público, durante los cuales ejerció los cargos con honradez y capacidad, finalizó. Con información de La Jornada y El Financiero. Foto: Galo Cañas / Cuarto Oscuro. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.